Hey, ¿qué tal amigos de este canal? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy voy a mostrarles un barrio de acá de Palmira, porque hoy es día de barrio, así que acompáñenme. Vea, tenemos que meternos por acá. Este barrio queda muy pegadito como a las Mercedes. Incluso, si no estoy mal, creo que se llama Samanes de la Merced, vamos a ver. Pero es este que está aquí al ladito, vea. Esto por acá se ha vuelto una zona muy, ¿cómo les digo? Muy de zona rosa, porque por acá hay hartos restaurantes, mucha gastronomía por acá. Comidas rápidas, hay de todo por acá, bares también. Hay discotecas, esto por acá se ha vuelto bastante comercial, sobre todo en la hora nocturna. Bueno, hagámosle, vamos a explorar este barrio. Miren que es bien bonito, miren que por acá hay puras, así como restaurantes, como barcitos. Son muy temáticos y hay casas bien bonitas por acá. Vean estas casas, vean. Voy a meterme primero por acá y después salimos. Bueno, metámonos por acá. Miren que esto tiene hartos parques acá. Hay muchísima zona de naturaleza. Es bien bonito este barrio. Y para allá es que vamos, vea. Vamos a explorarlo el día de hoy. Metámonos por acá. Vamos a ver por dónde nos metemos allá. Por acá salimos a la Universidad Pontificia Bolivariana. Y vamos a dar la vuelta por acá. Uy, miren ese carrito, es súper clásico, ¿no? Bien bonito este carro, re clásico. Damos la vuelta por acá. Vamos a ver por dónde nos metemos. Metámonos por acá. Metámonos por acá y ahorita exploramos el otro lado, porque creo que son dos barrios que hay acá. Pero miren que este barrio queda muy pegadito a las Mercedes, vean. Y es bonito, tiene casas bien grandes, conjuntos cerrados. Metámonos por acá. Demos la vuelta aquí. No, pero acá vamos en contravía. Demos la vuelta aquí. Vean, miren por acá pues cómo es este barrio. Miren los edificios grandísimos y todavía se está construyendo. Este prácticamente es un barrio nuevo, porque tiene edificios grandísimos y al lado hay un lote que se puede aprovechar todavía. Vea, por allá hay condominios también. Por acá hay hartas zonas verdes, hay harto espacio. Metámonos por acá, por aquí. Metámonos por esta, vamos a ver. Miren esas casitas por acá bien bonitas, ¿no? Y son así como del mismo arquitecto porque son muy parecidas, pero son bien bonitas, ¿no? Vean, así son las casitas de por acá de este barrio. Estamos por acá, a ver. Vean, ¿cómo les parece este barrio, pues? Miren que las casas acá son así pareciditas todas y están encerradas. Tienen su propio garaje encerrado. O sea, la seguridad ante todo y también pues el aprovechamiento de ese espacio ahí. Vean este parque acá, uf, me parece genial este parque, ¿no? Está bien podadito, qué bonito este parque. Y tiene como su garita ahí para el vigilante. Vean, ¿cómo les parece pues este barrio? Por acá, metámonos por aquí a ver. Vean esas casotas, vean. Por acá más casas así parecidas. Bien bonito, ¿no? Bien bonito este barrio. A mí me parece muy bonito este barrio. Y como les digo, queda muy pegadito al barrio Las Mercedes. Vean, por acá están haciendo más edificios. Vean, esta casa está, va a quedar bien buena. Los edificios grandísimos, ¿no? Este barrio es pero de puras casas lujosas. Vea, metámonos por acá. Metámonos por acá. Vean esas casas por aquí, vea. Y para allá está el parque, como les digo. Allá está el parque, bien chévere, bien bueno. Demos la vuelta acá. Y por acá hay vigilancia privada y todo. Por ahí acabé de ver el de seguridad.
anda rondando así como los barrios y pues me parece muy bueno que tenga esa seguridad. Estas casas de por acá bien bonitas, ¿no? Unas casotas. A mí me encanta este barrio, yo siempre he pasado por acá y nunca me he detenido como a mirarlo así bien, como a detallarlo. En estas casas, vea, uff, grandísimas, ¿no? Qué casas tan grandes que hay por acá, vea, 4 pisos acá, más su terraza. Está bien grande este barrio. Está bien bonito. Y por acá hay más lotes si usted quiere comprar su casa. Metámonos por acá y vamos a explorar el de allá, el del lado de acá, porque el de allá también me pareció muy bonito, el del otro lado. Amigos, ¿cómo conocen pues ustedes este barrio? Porque es que a veces en el mapa aparece un nombre y resulta que se llama diferente porque como son barrios nuevos, entonces toma el nombre más antiguo, o sea, el barrio que ya estaba construido, entonces toma ese nombre y a veces no. Uno dice un nombre y resulta que no era. Entonces demos la vuelta acá. Ya mire que por acá hay harto restaurante, ¿no? Vea, vamos a explorar este barrio de acá que me pareció bien bonito. Tenemos que meternos por la otra. Este de acá también tiene casas bien bonitas, ¿no? Metámonos por acá. Y tiene más que todo así como conjuntos cerrados. Este por acá son puras casas, vea. Pero también son casas grandes, ¿no? Son casotas que hay por acá y hay harto lote para aprovechar. Vea, por acá hay otro parque así, bien bonito, bien agradable. Metámonos por acá, a ver. Vea, miren cómo son las casas por acá. Uf, miren este antejardín, vea. Precioso, ¿no? Y esa casota ahí, se alquila apartamento. Usted puede venir a alquilar un apartamento por acá. Miren cómo los garajes por acá, vea. Y las casas, vean, casas gigantes, ¿no? Este antejardín tan bonito, ¿no? Bien verdecito. Está bien chévere este barrio, vea. A mí me parece uno de los barrios más bonitos que hay acá. Y queda en toda la vía principal, queda en la 42. Entonces, él no tiene así como... como pierde, como pérdida, porque queda en toda una vía. Volteémosla por acá. Bueno, miremos las casas por acá. Miren que por acá todas las casas tienen estilo único. Todas, o sea, no son parecidas unas a otras. Vean esa casa acá, ya, uf, grande, grandísima. Y por acá, vamos a ver dónde salimos acá. Metámonos por esta, a ver. Vean, miren, esto aquí qué será. ¿Qué será esto aquí? ¿O qué será? ¿Qué será? Demos la vuelta acá para explorar este. Aquí yo creo que hay varios barrios que estamos visitando, ¿no? Ah, acá está cerrado, ve. ¿Por qué lo cerraron acá? Vámonos por acá, o sea, yo no veo que estén haciendo como construcción, yo me pasé por ahí. Vean estas casas de acá, ya todas tienen terraza, ¿no? Y son casas grandísimas. Son casas inmensas, ¿no? O sea, este barrio de acá es súper completo. Metámonos por acá y salgamos. Estamos visitando todo este sector porque yo creo que hay varios barrios acá. Entonces, miren, vean. Salgamos por esta. Y ahorita salimos a la principal otra vez. Sí, yo creo que hay varios barriecitos acá. Barriesotes, porque son impresionantemente bonitos. Entonces metámonos por acá. Metámonos por esta. Vea las casas aquí, ya. Bien bonitos, ¿no? Son casas bien grandes, bien impresionantes. Ese barrio está bien bonito. Entonces, amigo, usted que conoce, dígame cómo se llama este barrio por acá, por favor. Vea esta cuadra, vea esta calle, bien bonita, ¿no? Bien agradable. Está impresionante este barrio, vea. Miren estas casas, vea. ¿Cómo les parece, pues, este barrio? Es uno de los más bonitos. Para mí, a mí me gusta muchísimo este barrio. Y es súper tranquilo, súper seguro, porque tiene su vigilancia privada.
Y allá, no sé si alcanzan a ver, esa es la clínica Palma Real. Metámonos por acá. Para que ustedes vean que salimos a la clínica Palma Real. Véala, ahí está al frente. Entonces, no tiene pérdida este barrio. Este sector, porque yo creo que visitamos varios barrios ahí. Metámonos por acá. Y acá está la bomba. Está la bomba de Terpel también. O sea que, mejor dicho, este barrio está al frente de la 28, de la vía principal. Está cerca de la 42, la que salía a Cali. Por acá está la Casa del Pan de Bono, un sitio bastante grande de acá, muy importante de este barrio. Bueno, amigos, entonces, ¿qué les pareció pues este barrio? A mí me encantó, es uno de los barrios que está como mejor construido acá en Palmira. Es muy chévere, muy agradable y muy seguro. Y tiene harto espacio para construir. Es bien bonito este barrio. Y como les digo, queda en una vía principal. Es una vía muy buena de acá, la 28, la 42. O sea, abarca las dos calles. Vean las casotas, vean. Puras casas grandes, ¿no? Bien bonitas, con amplios antejardines, con este bosque acá, tiene varios parques así todos boscosos. Es muy agradable este barrio. Y mire que hay lotes, como les digo, que se puede acabar de construir. Yo siempre pasaba por aquí, por este barrio, y nunca lo había notado. O sea, nunca me había detenido como a mirarlo, como a explorarlo bien. Vean pues, miren que es bien bonito, ¿no? Y es grande este barrio. Vean, para allá hay más parquecitos bien bonitos. Y esto acá, este barrio es muy agradable, me parece. Lo bueno es que tiene harto conjunto cerrado, ¿no? Y acá al frente hay otro conjunto cerrado, el Parque de Versalles. Estas casas por acá son bien bonitas, bien agradables, con su propia seguridad privada. Entonces, ya saben, pues, hace rato no hacíamos videos así de barriecitos, ¿no? Metámonos por acá a ir a visitar como la última calle. Por acá las casas, mire que este barrio se ve súper tranquilo, ¿no? Se respira como paz por acá. Es muy tranquilo, no es así como un barrio bullicioso, no. Miren que es bien bacano, las casas bien chéveres. Casas del mismo arquitecto. Es muy agradable este barrio. Y pues es seguro porque mire que no se ve gente, no se ve, o sea, no se ve gente rara, me hago entender. Y queda aquí cerquita de la Pontificia, de la Bolivariana. O sea que por lado y lado tiene hartas salidas y hartas entradas para llegar a este barrio. Entonces es muy bonito. Hasta por aquí salimos por este callejoncito, ya. Entonces, amigos, ¿qué les pareció ese barrio? Hace rato no hacíamos recorridos de barrio acá en Palmira, ¿no? Yo creo que ya vamos a empezar a hacer como los recorridos de los barrios en Cali. Vamos a ver, si no es que no me voy para otro pueblo, porque quiero también ir como a Ginebra, a Tuluá, a Buga, a Guacarí. Todos esos pueblos también hay que recorrerlos. Entonces, vamos a ver si empezamos a hacer los recorridos de los barrios o si simplemente vamos a explorar más pueblos ya en el norte del valle. Entonces miren que por acá es la 42. Entonces, para que ustedes vean que queda el barrio bien ubicado. Entonces, amigos, desde acá, desde Palmira Valle, me despido. Hoy día de barrio, porque hace rato no hacíamos visitas a los barrios. Entonces, les agradezco por haberme acompañado hasta el final. Recuerden regalarme un like, suscribirse a mi canal si les gustó este video. Y recuerden que vamos a seguir explorando los pueblos, los municipios de acá del Valle del Cauca. Entonces, para que estén pendientes, que estamos subiendo videos casi que a diario. Entonces, como siempre, nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao, chao.